Fuerte aplauso para nuestros invitados. Para nosotros, los dueños de casa. Ya lo vivimos. Tuvimos un día miércoles con nuestras muestras de teatro, con nuestras muestras de danza. Nos reencontramos este miércoles acá, los alumnos de INAPIRE, nuestros alumnos más pequeñitos del colegio. Ayer lo vivimos nosotros, Piremapu y Millantí, con muestras hermosas, con muestras de mucho trabajo, de mucho amor. Hoy, en esta jornada, vamos a reencontrarnos con la música, con el canto, con eso tan importante para el alma y para el desarrollo del ser humano. Seguimos con nuestra convicción, con nuestro sello distintivo de los dos colegios, Almenar de Pirque y Almenar del Maipo, que son las artes en la educación, la expresión artística. Les pedimos, por favor, que silencien sus teléfonos celulares, que los guarden, pueden sacar fotos, pero sin flash, lo sabemos, para no desconcentrar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras que van a cantar y tocar y para deleitarnos a todos. Vamos, antes de comenzar, a recibir las palabras de quienes coordinan, de quienes son los líderes de estos dos grandes buques que son estos dos grandes colegios. Porque todo esto que hacemos, todo este esfuerzo, todo este trabajo, no sería posible sin la convicción y el liderazgo de quienes lideran, digamos, valga la redundancia, estos dos colegios. Invitamos entonces a nuestra directora, Larisa Zapag. Hola, niños y niñas, profesores, directivos. Bueno, estamos en nuestra tercera jornada de la Semana de las Artes, hoy día con las presentaciones musicales, que es un poco el reemplazo de nuestro tradicional Festival de la Voz. Esperamos que ya el próximo año podamos retomar esa actividad. Y estamos muy contentos de tener a todos estos estudiantes de tercero y cuarto medio del Colegio Almenar del Maipo y a nuestros invitados del Colegio Almenar de Pirque. Esperamos que disfrutemos de esta actividad, agradecer al diferenciado de Artes Musicales por el esfuerzo y la dedicación para esta presentación que nos harán hoy día. Y quiero invitar también a nuestro querido Omar, que es de la casa, es el director del Colegio Almenar de Pirque, para que también dedique unas palabras. Mucha suerte, chiquillos, mucha suerte, participantes del diferenciado, y que disfrutemos de esta presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero es este sentimiento de que estamos recuperando las cosas que con tanto cariño hemos atesorado en este proyecto maravilloso que es Almenar. Esto es parte de lo que queremos y tenemos que cuidarlo y hay que hacerlo con todos los cuidados respectivos. Pero la tecnología nos ayuda a que este pequeño grupo que está acá y que va a vivenciar esta presentación en que han trabajado durante mucho tiempo nuestros estudiantes, también pueda ser visto por todos aquellos que en las casas pueden seguirnos. Que bueno que eso ocurra. Quiero expresar mi agradecimiento al Colegio Almenar del Maipo por recibirnos y hacernos vivir como que estuviéramos en casa y deseo que disfrutemos este gran momento en donde las artes se hacen presentes en los colegios. Muchas gracias y que sea todo un éxito. Un fuerte aplauso para Omar Lobos, director de El Almenar de Pirque y que también fue director de ciclo muchos años en nuestro colegio. Este año ha sido inusual, como dijo nuestra directora Larisa. Ha sido inusual porque estamos acostumbrados a trabajar desde marzo, desde el primer día de clase, estamos acostumbrados a preparar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero también con mucha pasión. Nos reencontramos recién una semana antes de salir de vacaciones de invierno. Luego, en agosto, nos vimos separados por grupos para poder cumplir con los aforos. Recién, a finales de agosto, principios de septiembre, pudimos reencontrarnos todos como curso. Y incluso en el último mes, en octubre, es que hemos vuelto a ver a compañeros y compañeras que no habíamos visto en todo el año. Ha sido inusual la forma en que trabajamos y preparamos. Sin embargo, ha sido un año y medio de pandemia, o más de un año y medio de pandemia. Ha sido mucho rato que hemos estado en silencio. Ha sido mucho rato que no hemos podido reencontrarnos aquí en la escena, aquí en este lugar,
con la música y el canto. Ya ha sido mucho tiempo, por lo tanto, que se rompa el silencio. Aplauso para los alumnos del Colegio Almenar de Pirque. Con ustedes, el director y profesor de música Leonardo San Martín. Muchas gracias. Yo creo que todos vivimos la distancia, todos vivimos el silencio, todos vivimos lo que era estar en la casa, conectados con mucha gente, pero solos. Y estar aquí es una alegría tremenda, tremenda para todos. Yo creo que el colegio se llena de sonido, se llega de brillo y queremos agradecer la invitación que nos hizo el Mear del Maipo estar acá. Y nada, yo creo que la felicidad se demuestra con acciones. Y para nosotros la música es algo importante y ha sido siempre importante en este colegio. Y a nosotros como profesores de música nos alegra mucho que sea así. La oportunidad que tenemos y los chicos tengan la posibilidad de que esto no siguiera en silencio, que se escuchara, ¿ya? Vamos a seguir la fiesta, si eso vinimos hoy día, ¿ya? Muchas gracias. Thank you.
Bueno, acabamos de tocar Primera Instancia, séptimo día de Soda Stereo. Y Johnny B. Goode, del legendario Chuck Berry, el pionero del rock and roll y el rock en el mundo. Y ahora vamos a seguir con algo un poquito más tranquilo, vamos a esperar que se vayan ubicando, porque esta cosa igual... Nosotros les puedo contar un poquito. Nosotros acá en Pirque, como somos la mitad de los alumnos, que acá el diferenciado de música es más reducido, entonces yo siempre tengo que recurrir a la colaboración y a las galletas, como decimos en el mundo del arte, a los invitados de primero, segundo, tercero y alumnos que no están en el diferenciado, porque para tener un grupo y un número que permita hacer un elenco artístico. Y eso es lo que ustedes están viendo hoy día. Los alumnos que están con nosotros son alumnos del diferenciado música más algunos alumnos de primero y segundo medio. ¿Ya? Vamos a... yo creo que es importante que tengamos claro algo. La música siempre ha tenido un rol importante, pero yo creo que en la pandemia, yo creo que todos podemos dar fe que fue así. Yo como profesor tengo la alegría y la pena, yo tuve alumnos que nunca los vi en todo este tiempo, que los vi a través de un computador, y que tocaban guitarra, que aprendían a cantar, aprendían a tocar piano, y algunos alumnos que no los conocía, no solamente el colegio, clases que yo hago fuera, y creo que es muy impactante, es muy potente, la sensación de ver a gente con la que tú desarrollaste un vínculo a través de un aparatito, verla de verdad, verla aquí. Como ustedes también, pues yo no venía hace 2 años para acá. A muchos que le hice clase acá también. Verlos más grandes, verlos distintos, verlos felices, verlos buenos compañeros. Yo agradezco, quiero dar gracias a los chiquillos de la banda del MAI porque se portaron un 7, sobre todo Álvaro de la Fuente ayer, en la armada del sonido, junto con el Vladi. Que yo creo que el espíritu, lo conversamos con Lincoln este año, hacer este formato, que no fuera competitivo, que no fuera la competencia, yo creo que además de responder a la lógica de este tiempo que ha sido tan duro y tan complejo, también tiene que ver con eso, de darnos cuenta que estamos todos en lo mismo, que nos juntamos en esto y que sincronizamos como sincroniza la música. La música tiene esa virtud de empezar a unir las piezas y que todo el engranaje suene. Y aquí estamos todos en la misma. Y eso a mí me llena de alegría. Too late.
la emoción es así, pues va, nos tiene arriba y después nos tiene abajo. Vamos a... La vida es así, la música es así, la tensión, el reposo, el equilibrio, esas dos cosas hacen que la vida se mueva, funcione. Vamos a recrear ahora nuestro cuarto tema. El tema que acabamos de interpretar recién es Love Me More, de un grupo más contemporáneo y que tiene que esta cosa con más expresiva de la música, más tranquila. Vamos a ir ahora a retomar un poco la sonoridad setentera, cuando la música empezó a buscar otras sonoridades y aparecieron instrumentistas que querían, con instrumentos electrónicos, ya romper un poco el formato acústico. Aparecieron varios grupos muy importantes en la escena del rock de los 70, muchos de ustedes conocidos, muchos que hemos tocado y hemos estudiado en las clases de música, pero hay un grupo que marcó la diferencia por su formato instrumental, con un trío de teclado, de bajo y de batería. Este es el grupo Emerson, Lake & Palmer, que de una u otra forma generó como un impacto en ese tiempo en la generación que escuchaba. Y aquí tenemos un representante de esa generación, que está aquí, nos acompaña hoy día. Y yo dije, ¿quién puede cantar esta canción? ¿Que a quién le queda bien esta canción? Y yo creo que el Antonio es la mejor persona que podemos elegir para cantar esta canción. De Emerson, Lake & Palmer, From the Beginning. Yo tengo que llegar al bajo, porque toco el bajo aquí, así que me esperan un poquito. Hello. There might have been things I missed, but don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think I'm lying in bed. I truly have said, but then it is. Thank you.
gracias. Un fuerte aplauso para el Colegio Almenar de Pirque y para los artistas invitados, en este caso, que es Antonio Rabajille y el profesor Leonardo San Martín. Lo que acabamos de ver es efectivamente una muestra de que nuestro colegio, nuestros colegios, no son adultocentristas. Es decir, no ponemos al adulto por sobre el joven o por sobre el niño. Lo que vimos es un encuentro intergeneracional donde adultos, jóvenes y niños pueden compartir un mismo escenario y trabajar en conjunto. Continuamos en la música con el Colegio Almenar de Pirque. Bueno, no quería estar en vivo, eso es lo que pasa en vivo, chiquillos. A distancia también pasan esas cosas, se nos acaba, se nos llega la señal. Esas cosas pasan en vivo y online. Ahí vamos ya. Ser feliz.
feliz cuando pagaste el barniz. Me quitaste para subir, me quitaste espaldas de mí, me quitaste de mí. Bueno, yo creo que es un tema muy conocido y que lo hemos tocado muchas veces en el colegio, este tema. Yo no perdí la cuenta de las veces que lo he enseñado. Pero es música chilena, es música de calidad y es música que tenemos que conocer, vivir, tocar y sentir. Vamos a invitar a otros músicos que van a subir al escenario ahora para preparar. Falta don Vicente Silva por ahí. ¿Dónde está Vicente Silva? Muy bien, ahí estamos. Vamos a partir con, vamos a interpretar un tema ahora de otro ícono del pop y del soul, en realidad, que es James Brown. Un personaje que lidió con la segregación racial, que lidió con todo lo que existía en ese tiempo y que hacía más difícil que un músico de color pudiera tener un espacio grande en la música como él lo logró. Así que vamos a escuchar ahora a James Brown en la voz de Chiara Cassinelli. You see, man made the cars.
Que me venga a bajar donde quede, chiquillo, por favor. Uy, estoy por ahí arriba, chico. Uy. Mira, quiero ser una persona educada y quiero presentar a la gente que me acompaña hoy día, uno por uno, porque se lo merecen. En el piano, teclado, Vicente Silva. Bravo. Los que no están por ahí también, que se acerquen al escenario. Uy. Uno que le robamos de acá, pero que pucha, que llegó, hizo tan bien allá, Benja Bravo, en bajo, batería, teclado, todo. Alguien que se incorporó este año y que llegó y que sumó muy bien, Vicente Weiss, en segunda guitarra eléctrica. Vicente, levanta la mano para que te conozcamos, Vicente, eso. Atrás. Andrés Gajardo en el bajo que está ahí. Andrés Gajardo, segundo medio. Héctor Rebolledo, en los pianos, teclados, también ahí atrás. Francisco Poblete, voz, teclado, diferenciado música, cuarto medio. En las guitarras, todas, y había por haber Juanito Flo. Lucas Ibarra, tercero medio, guitarra, voz. Y las ángeles en medio de todos estos demonios. Sí. Kiara Casinelli, de tercero medio. Bravo. Y Amaya Stagnaro, de segundo medio. Me faltan dos bestias acá. Que los quiero mucho y que, pucha, aquí tenemos la sucesión de la batería. Y la batería que se nos va este año, Agustín Venegas, baterista, pianista, guitarrista. No sé qué más decir. Y don Tomás Carreño, Mateo Carreño, segundo medio. Se pueden quedar arriba del escenario, pueden bailar, pueden cantar lo que quieran, porque nos vamos a ir a esta fiesta en que se nos ha hinchado el corazón, chiquillos. Nos vamos con el corazón más llenito hoy día. Ah, me falta el bajista. El Tomás Sandón, perdón, chelista, bajista. Perdón, Tomás. Y Juan Pablo, que está ahí atrás. Sí, somos muchos. ¡Bravo! Estamos con todo, ya parece. Estamos todos. Me falta, sí, se lo dejo al final por lo mismo. Vamos a cerrar con alguien que también ha compartido el gusto de estar aquí y estar allá. Y que lo recibimos con el corazón muy grande y ha sido un aporte para nosotros y creo que hoy día viene a agradecer lo que el colegio le ha entregado también cantando. Don Jurek Gasic. Y con esto nos despedimos. Esta es nuestra última interpretación y queremos volver a agradecer al Incoyán, al colegio, al Ari, a todos en general. Estamos muy contentos. Muchas gracias.
Ignacio. Thank you.
Un fuerte aplauso para el Colegio Almenar de Pirque y su profesor Leonardo San Martín. Sí, queríamos darle un saludo a Leo, porque a pesar de todas las dificultades y los problemas, nos supo sacar adelante como grupo y eso se agradece. Así que estamos todos muy agradecidos, Leo. Recibe entonces, Leonardo, el cariño de tus alumnos. Pararse arriba de un escenario no es fácil. Aquellos que están desde Playgroup en nuestros colegios saben que es un hábito que vamos construyendo desde el primer día que ustedes entran a nuestros colegios. No es fácil, sobre todo en la adolescencia, donde estamos más sensibles o donde puede generar más resquemor pararse acá arriba. Pero pararse en un escenario, en un colegio del cual no conocemos los estudiantes o no conocemos el colegio, es mucho más esfuerzo y requiere de mucho más trabajo y convicción. Este último aplauso para el Colegio Almenar de Pirque. Nos vamos a ir a una pausa de 15 minutos y al regreso veremos a nuestra banda del Colegio Almenar del Maipo. Puede disfrutar la muestra de artes visuales preparada por el profesor Jaime Saavedra y Belén Echeverría, con trabajos desde primero básico hasta cuarto medio a un costado del escenario. Seguimos con el Día de la Música acá en el Colegio Almenar del Maipo 2021.
Continuamos con nuestra muestra artística, cerrando la Semana de las Artes del Colegio Almenar del Maipo 2021, con esta vez la muestra de música de nuestro colegio, de nuestros dueños de casa, Almenar del Maipo. En esta muestra, además del diferenciado de música, tenemos alumnos invitados de otros cursos, como lo pueden ver ya en el escenario preparándose. Sí. Como lo saben, ellos están dirigidos por el profesor Lincoln Berríos, a quien damos un fuerte aplauso en la preparación de esta muestra. Les invitamos a guardar sus teléfonos celulares, silenciarlos, ponerlos en modo avión. Puede sacar fotos, lo sabemos, puede grabar videos, pero todo sin flash para no desconcentrar, para que no les llegue a la vista de nuestros alumnos. ¿Ya? Los invitamos a todos a tomar asiento, a guardar silencio y a disfrutar de esta muestra que hemos preparado con mucho esfuerzo y con mucho cariño para todas y todos ustedes. Antes de comenzar, invitamos a nuestro coordinador del área artística y al profesor, maestro por excelencia de música, el profesor Lincoln Berríos. Hola, hola, hola. Bueno, muchas gracias. Hace muchos años, en este mismo escenario, un sabio director que teníamos nosotros salió con un globo rojo grande a preguntarnos qué se ama cuando se ama. Y todos quedamos así, oh, qué bonita pregunta, ¿cierto? Y una pregunta que puede tener miles de respuestas. Si lo extrapolamos y lo podemos acercar al mundo del arte y al mundo de la música, ¿qué se canta cuando se canta? ¿Qué se toca cuando se toca? ¿Y qué se escucha cuando se escucha, cierto? Finalmente, cada uno podrá tener su respuesta. Para mí hoy día resuena el alma, resuena el espíritu, resuena el cuerpo, resuenan las vibraciones, donde todos podemos disfrutar hoy día esta música después de un tiempo en que quizá estuvimos cada uno en su proceso interior, en su proceso individual, y hoy día nos juntamos de nuevo en una actividad comunitaria, ¿cierto? Ahí están los sonidos, ahí están resonando las vibraciones en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, de manera comunitaria. Y es eso lo que hemos intentado transmitir a estos estudiantes, ¿cierto? Maravillosos, bellos y bellas, que han hecho su mayor esfuerzo para estar hoy día y también con mucho amor y con mucho cariño, tocando para ustedes. También, dentro de lo que es la música, toda esta parte bella, resonar el alma, resonar el espíritu, está también la disciplina, está también la autonomía, está también la práctica constante, ¿cierto? Y la intensidad en poder interpretar. Eso es lo que hoy día más o menos traemos con el diferenciado, o sea, traen ellos en realidad, porque ellos son los que van a tocar. Yo soy su profesor y trato de ser el guía, pero finalmente son ellos los que han preparado este concierto. Así que dejo con ustedes entonces al diferenciado de tercero y cuarto medio de música con el músico invitado Joaquín Barra, que está ahí. Eso, muchas gracias. Con su gente, con su me dejes y no puedo evitar.
entrar y no hubo que entrar hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbono. Voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí, estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de tu brisa en la capital han sabido vagar. Y no encaraba al fin la cruda realidad, respirar allí, llorar al titán. Y empieza a envejecer sudando mi verdad, criado para toser con mucha variedad. Y a dónde irá parar cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudos, sentirnos mejor. Me voy volando por ahí, estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. ¡Epa! Con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su mejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tenga fe, se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí, estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me voy volando por ahí, estoy convencido. Bueno, es muy probable que no mucha gente conozca esta canción, a lo mejor porque no es muy conocida dentro del ámbito del rock latinoamericano, ni la banda tampoco es de las más famosas que hay, no es rock argentino, a lo mejor no es algo tan cercano a nosotros, pero queríamos contarles que nosotros la elegimos porque cuando volvimos de la pandemia a clases presenciales por fin, llevábamos un año y medio sin haber tocado juntos nunca. Entonces, claramente no veníamos lo más afinados posible, no veníamos muy bien coordinados. Y esta canción no era demasiado compleja y fue algo que pudimos sacar muy rápido y que pudimos disfrutar. Disfrutamos muy rápidamente de la música con esta canción, ya que no era excesivamente difícil. Y bueno, ahora además va a contratar bastante con la siguiente canción, porque la siguiente canción a lo mejor sí es un poco más compleja, sí tiene... requiere un poco más de coordinación. Y bueno, la canción anterior se llama Zafar, de una banda que se llama La Vela Puerca, y es a la que sigue es Por el resto de tus días, de los Enanitos Verdes. Así que eso.
Ahora, para la siguiente canción, vamos a llamar a un invitado especial. Jaime, por favor, venga. Hola. Bueno, ahora con usted, Rezo por Vos, de nuestro Dios Charly García. Thank you.
Gracias a todos. Un fuerte aplauso para la banda del Colegio Almenar del Maipo y al profesor invitado Jaime Saavedra. Ahora viene la canción Antipatriarca de Anita Tillo. Lincoln, ¿puede venir al escenario, por favor? Por favor, queremos tocar con el profe. Independiente y valiente, romper las cadenas del arte.
La siguiente canción viene también a ser de una artista nacional, aunque se hizo conocida en México, lo que probablemente nos dice que tenemos que valorar un poco más a los artistas nacionales, por eso estamos haciendo esto, y es la canción Tu falta de querer de Mon Laferte. Así que, atentos, por favor. Dale. Un, dos, tres. Cuéntate tú, cuando queráis. Cuéntame la verdad.
El siguiente tema que va a tocar ahora, también de otros artistas nacionales, Los Bunkers, con ustedes, Miño. De nuevo con la invitación a Jaime. No, Jaime, no. ¿Cómo que no? Confusión, no es esto. Sí, no es promesa. No. Ya no es promesa. No es promesa. Tranquila. Ya, Mica. Bueno, ya saben con qué. Saben una de las canciones que sigue. Pero esa no es la que viene ahora, así que lo sentimos por esto. Ahora viene una canción de Pedro Aznar, Mientes. Así que, por favor, disfruten.
Hola, hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros como Diferenciado de Música estamos, la verdad, sentimos bastante orgullos de presentarles esta octava canción. Más que nada porque representa un poco nuestra esencia como Diferenciado, representa muchas cosas. Como dice mi amigo, que has dicho Álvaro, que era la cúspide de la ironía del rock sudamericano. Bueno, esta canción representa lo que nosotros somos porque esta canción se llama We Are South American Rockers. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y los mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces excéntricas que cambian de política. Atiende los golpes, decimos lo que sabes, pero sabemos cómo dar. Es como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, pateando y gritando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are South American Rock. No nos acompleja revolver los estilos mientras suenan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses, jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amor es asunto de mí, gritar y patear es aprovechar. Ir y robar, pero mejor funcionar. Nestlé, sacúdete en tu cripta. South American Rocker. USA, Rocker Sudamerican. We are South American Rocker. Sin millones, sin mujeres, sin calidad. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. Ahora sí llamamos a Jaime al escenario para lamentablemente presentar nuestra última canción. Venga, Jaime. Ya, oye,
Ahora con Jaime en el escenario, damos el gusto de presentar Promesas sobre el Vide de nuevo Charlie García. Del Colegio Almenar del Maipo. Con ustedes, Micaela Villegas, Álvaro de la Fuente, Valentín Navarro, Diego Mancilla, Gabriel Cabellos, Lía Rojas, Hernán Aguilera, Martín Croxato, Franco Farías y los invitados estelares, Joaquín Barra. El profesor Jaime Saavedra y el maestro Lincoln Berríos. Todo esto que hacemos, lo hacemos con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Para quienes nos están viendo de las casas, que probablemente algunos sean los primeros, los papás que ven una primera presentación de este colegio, esto no es fruto del talento. Esto es fruto de mucho trabajo, de horas de ensayo, de dedicación, de desvelos. Esto es fruto, por sobre todas las cosas, de amor. Amor a lo que hacemos. Todos los profesores del área artística, así como todos los profesores de nuestros colegios, hacemos esto porque amamos. Pero ¿qué es lo que realmente amamos? Como dijo Lincoln, ¿qué se ama cuando se ama? Lo que amamos es verlos a ustedes haciendo este tremendo trabajo. Un aplauso para todas, todos y todas las que se han presentado esta semana. Un aplauso también para los profesores de Artes Visuales, Belén Echeverría y, por supuesto, Jaime Saavedra, por esta tremenda muestra que está a un costado. Esto no termina. Hoy a la noche, a las 7:30, tenemos la gala artística del Colegio Almenar del Maipo con la presentación del diferenciado de teatro, el diferenciado de danza, el diferenciado de música, una muestra de los quintos y sextos básicos de INAPIRE y la muestra también del taller avanzado de danza contemporánea de nuestro colegio. ¿Cómo no nos vamos a emocionar en esta Semana de las Artes con todo lo que hemos visto hoy día? ¿Cómo no nos vamos a emocionar de ver a nuestros alumnos cantar y tocar con los profesores en un encuentro intergeneracional? ¿Cómo no nos vamos a emocionar cuando Kiara,
del Colegio Almenar de Pirque canta con esa demencia y con esa pasión un tema tan complejo como lo es El Sol de James Brown. ¿Cómo no nos vamos a emocionar cuando ayer en el festival, en las muestras de teatro, Florencia Ahumada, que es del colegio, es del curso octavo A, baila también como bailarina invitada en el colegio, o sea, en el curso octavo B? ¿Cómo no nos vamos a emocionar cuando ayer quien animaba no era un profesor como hoy, sino que era un alumno que lo hizo espectacular, que es Ignacio Murúa? ¿Cómo no nos vamos a emocionar cuando hoy vemos a tres exalumnos del Colegio de Almenar del Maipo muy bien integrados y muy bien compenetrados con sus hermanos de Pirque, que son la Maya, el Yure, el Benjamín, entre otros? ¿Cómo no nos vamos a emocionar al verlos a ustedes, el público presente, disfrutar, emocionarse y alegrarse de ver el trabajo de sus compañeros y compañeras? En el fondo, lo dijo el Leonardo San Martín, el profesor de música de Pirque, hemos vuelto a reencontrarnos, hemos vuelto a vernos, hemos vuelto a ser comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Esto es el cierre de la Semana Artística del Colegio Almenar del Maipo.